¡Hey! ¿Qué pasa, peña? Bienvenidos al canal de Unai Creator. Y bueno, estamos otra vez con Final Fantasy IX. Seguimos con la historia, con la guía completísima y comentada por Moi. Y bueno, como sabréis, hemos salido del pasaje de los fósiles, o de los Gargan, como queráis llamarlo. Y ahora nos teníamos que dirigirnos a este edificio que tengo aquí detrás, que no tengo ni idea de lo que es. Solo sé que lo que está saliendo, lo que está comunicando esa llanura con la montaña son raíces, ¿vale? Son raíces gigantes de un árbol que no se sabe cuál o qué es o cómo es, pero la cosa es que está construido ahí, en todo el medio, entre esas dos raíces. Y ahora lo único, pues, para comentaros un poco lo que he hecho a lo largo de lo que es la caminata del pasaje de la salida hasta aquí, me he enfrentado a unos cuantos enemigos que, aparte de subir niveles, conseguir experiencia y aprender habilidades, le he aprendido bastantes más habilidades a Kina, porque Kina, como ya sabréis, le encanta comer, y no solamente de comida, sino de monstruos, y con ello aprende habilidades. Pues he aprendido nuevas habilidades, como pueden ser, por ejemplo, el golpe de duende que estáis viendo, y luego algunos más por aquí, que este es en la magia tántrica, que se aprende con un Sagnar. El golpe de duende, está claro, se aprende con contra un duende, pero en este caso se llama duende mago, no sé. La cosa es que se aprende de un duende. Y este de aquí de la derecha es el de mil espinas, que por muchos lo conoceréis por el cactilio. Sí, hay cactilios en este juego, como en todos los juegos. Y ha sido jodido de vencer, la verdad, porque el cabrón de él quedaba bajo tierra, no sale a la superficie, a no ser que pase un rato. Y lo que hace es, cada vez que le ataco, pues hace esa habilidad, ¿no? De mil espinas. Y son mil de daño cada vez. Así que, por lo bueno es que Kina ahora tiene un ataque que puede quitar 1000 puntos de fijo, o sea, está muy bien. La magia tántrica también es muy interesante porque reduce a uno la vitalidad de un enemigo o aliado, pero eso sí, no tiene un porcentaje alto como para hacerlo. Y el golpe de duende es casi causa un daño no elemental a un enemigo, o sea, que no se sabe el daño que puede llegar a provocar dependiendo del enemigo que nos enfrentemos. Así que bueno, ya después de todo lo que he dicho, aparte de las habilidades nuevas que han debido aprender los personajes, como espejo, bueno, autoprisa, creo que Gitan le falta muy poquito, Kina le falta unas cuantas cosas, por ejemplo la de Gileas arriba, pues es que son muchos puntos, pero vale la pena aprenderlo. Eso sí, Daga ya ha aprendido a invocar a Lamu, que es la invocación que vimos cuando nos enfrentamos a Lani, la jamonera. Y bueno, parece ser que Vivi también ha aprendido cosas nuevas, pero no tiene nada nuevo que enseñar. Y lo único que le falta es el antiparo. Vamos a darle esto, vale. Pero es que no me interesa que tengas cinto de poder porque aumenta la fuerza y eso no mola. Así que vamos a ponerte unas botas de mago. Y a ver, Gitan, le falta 2 PHs para aprender autoprisa y así enseñárselo a otro, que lo más seguro se lo ponga a Vivi, ya que es un poco lento a la hora de atacar. Y bueno, ya después de todo lo dicho, nos vamos a adentrar a este pueblo o cosa rara que veo ahí. Así que vamos allá, vamos a entrar y a ver qué nos encontramos. Y para los que no sepáis, pues cada vez que entramos en un sitio, pues exploramos todo, lo normal, ¿no? Coger todos los objetos y todas las secuencias en tiempo actual que ocurran. Esos son momentos en los que los personajes se dividen y les ocurren cosas. Y a ver, que toca el momento de comentar. ¿Qué lugar más extraño? No hay nada de niebla. Es extraño, sí, la verdad. Y eso es un pueblo. Tiene una forma muy rara. Parece una especie de templo. ¡Parece un pastel gigante! Presiento que dentro hay comida de la buena, ñam, ñam. Joder, Kina. De verdad. Esta Kina solo piensa en comer. Sí. Y tú, Gitan, solo piensas en chicas. Solo pienso en una chica. ¿Por qué mires a Vivi? Que se ha ido. Vivi sale corriendo. Un día más sin ningún progreso. No, ya. Se lo está poniendo difícil, ¿eh? Hombre, ¿y estos qué son? ¿Enanos? ¿Enanos verdes? ¿Troles? ¿Troles pequeñitos? ¡Trulalá! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué dicen estos tíos? ¿Trulalá? ¿Trulalá? ¡Trulalá! ¡Trulalá! Venga. Sí, es que parecen trolls, ¿sabes? Un momento, ¡Trulalá! ¿Pero qué? ¡Trulalá es nuestro saludo sagrado! ¡Lala! Lugareño, lugareña. Quien no dice Trulalá no puede entrar en Conde Petit, el pueblo de los enanos. ¡Lala! Pero si yo solo... ¡Trulalá!
Trulala. Trulala, adelante, Lala. Bueno, pues eso es lo que estaba comentando antes. La secuencia en tiempo actual. Vamos a ver qué es lo que le depara a Vivi y los esposos. ¡Qué gente más rara! Sí, la verdad es que son raras. ¡Oye, tú! Ah, perdone, otra vez holgazaneando. Ana hormiga, es que no das ni golpe. Y tú no paras de refunfuñar. ¿Paco cigarra? ¿Cómo te atreves? ¿Quién gana el pan en esta familia? ¿Quién gana el pan en esta familia? No te pongas así, mujer. Si no quieres que me ponga así, vuelve a casa de inmediato y ponte a trabajar. Tú ganas. ¿Este marido mío? ¿Eh? Vaya, qué pequeño visitante tenemos hoy. ¿Has venido a hacer algún recado? Que tengas un buen día. ¿Cómo? ¿Un recado? La gente de este pueblo no se sorprende al verme. Eso es verdad, es extraño porque en todo lo que es el continente de la niebla, los magos negros, para los que no sepáis, son instrumentos de guerra creados por la reina Brané, que es la madre de Daga, que, bueno, los ha creado Kuja, que es el, por así decirlo, el traficante de armas de la reina, ¿no? Y lo que pasa es que la reina creó estos magos negros para utilizarlos para la guerra, ¿no? Ya me estoy repitiendo, ¿vale? ¿Y qué pasa con estos? Es que supuestamente, o sea, no tienen corazón, son golems sin corazón, no tienen sentimientos. Lo único que decían en episodios anteriores, que os recomiendo que veáis, es que solo decían matar, matar, matar. Y no sé, era algo extraño, ¿no? Y bueno, han sucedido muchísimas cosas en el que hemos visto un montón de magos negros. Estaban los de tipo A, los de tipo B, los de tipo C. Vamos, o sea, muchas cosas han pasado. Y para los que no conozcáis toda la historia, pues sin más, yo os recomiendo que echéis un vistazo, ¿no?, a los demás vídeos y así, por lo menos, aparte de ver, pues os entretengáis con mi forma de comentar, mis idas de olla, os riáis o lo que queráis. Y, oh, aquí parece que hay un tesoro. ¿Qué? Pepa, bienvenida. Oh, ¿eres tú, Lala? He sentido que alguien me miraba fijamente, Lala. Pero claro, lo entiendo. Con este cuerpo de bandera que Dios me ha dado. Perdona, flipada. ¿Qué me estás contando? Bueno, sí, vamos por aquí. A ver qué pasa. Ah, vale, tenemos otra secuencia. Vamos a darle. Kina y la vendedora. A ver qué le pasa a Kina. ¡Trulala! ¡Trulalaña! Parece que en este pueblo hay muchas cosas ricas. Claro, Conde Petit, parece francés, es famoso por sus especialidades de montaña. Solo por eso que vienen... será por eso que vienen a robarnos comida. Perdón por la equivocación. No está nada bien robar la comida de otros, ñaña. Tú lo has dicho, Lola. Lola vendedora. Tienes muchas cosas con una pinta buenísima. ¿Quieres ese calabazón? Te lo dejo por 1000 guiles. ¿Qué? ¿Para comer se necesitan guiles? Claro que sí. Si te lo comes sin pagar es igual que robar. ¡Ajá! ¡No serás tú la ladrona! ¡No, no, ña! Yo sigo el camino de la gastronomía ¡Calla, ladrona! ¡No es justo, ña! Se sale corriendo. Bueno, pues nada, vamos a ver. ¿Tú qué dices, tío? La comida de Conde Petit está para chuparse los dedos, Lala. ¿Qué te gusta más, Lala? ¿El cocido de búho? ¿Los pinchitos de bisoburi de montaña? ¿La tortilla de raíces peludas? Bueno, Tete Dragoncete. Menudos nombres, tío. Voy a decir los pinchitos de bicho buri de montaña. ¡Sí, son buenísimos! Pero tienes que ir al monte para capturarlos. Vaya, pues nada. ¡Oh, un forastero! Tata, ¿por qué este pueblo está construido en un lugar así? Para sentirnos cerca del sol, los bosques y la montaña. Un pueblo rodeado por bosques y montaña que recibe la bendición del sol. ¡Eso es Conde Petit! Ah, vale. Pues nada, vamos a explorar un poco esto. Y vamos a averiguar... ¿qué objetos hay? ¿O qué armas? ¿O tesoros? Daga y Pepín. Perdonen, ha llegado la hora de buscar novia a Pepín. Enrique Cafetero. Charo rumores. Pero si en el pueblo a Pepín no hay chica que la aguante. Oye, ¿y qué tal una forastera? ¿Y la está mirando a ella? Perdón, quisiera preguntarles algo. Es guapetona. Por aquí cerca María Pájara. Una novia tan delgaducha no aguantaría el viaje hasta la Tierra Sagrada. Tiene razón. Rodrigo Cantamañanas. ¿Quién ha dicho que yo quiera casarme? ¿La Tierra Sagrada?
eso? La tierra sagrada, ¿eh? ¿Qué será? ¿Qué será? Oye, ¿por qué aquí... por aquí no hay niebla? ¿Niebla? ¿Qué es la niebla? ¿Es algo de comer? Vaya, estos no conocen lo que es la niebla. Bueno, vamos a hablar con el Moguri a ver si quiere que le entreguemos algunas cartas. Sí, tiene ganas. Quisiera que le entregaras una carta a Suzume. Acepta. Gracias, Kupo. De nada. Bueno, a ver, esto tiene pinta de ser la típica tienda de objetos de poción, otra poción y todas estas movidas. Y yo estoy bien servido. Así que, toda una exclamación. Un ala de Fénix. Perfecto, oye. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Parece que están bloqueando el paso. Hola, ¿me dejáis pasar? ¿Prohibido el paso? Vale. ¿Y vosotros qué tenéis aquí? Las armas son imprescindibles para el viajero. Edu Amabiles. Vale, a ver, vamos a ver qué tienes. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿5000 guiles por un mitón venenoso que no puede utilizar nadie? ¿Qué cojones? Da igual. Bueno, pues tienen bien de objetos bastante útiles, ¿eh? No. ¡Oh! Esto no lo tengo. 3. ¡Oh! Tampoco lo tengo. 2. ¡Oh! Tampoco lo tengo. 4. Y esto... bueno, tengo 2. Voy a comprar uno más. ¡Hala! Esto sí que no tengo ninguno. 1, 2, 3. Me llevo 3 trajes de mago. Muy bien. Pues ya está. Joder, hay que estar bien preparado para el viaje. Vuelve cuando quieras. Joder, pues tienen unos objetos bastante buenos aquí. Parece ser que el juego no está teniendo ningún problema a la hora de cargar, ni nada, ni se bloquea, pero me puedo equivocar, me puede trolear bastante. Bueno, a ver, ¿qué podemos observar por aquí? Hay una especie de barco ahí, o algo, no sé, una barca. Y a ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? Hay algo escrito. El sumo sacerdote Francisco, id con Dios. Francisco, id con Dios. Vale, bonito, muy original. Otorga la bendición del cielo y el sol, la tierra y los bosques a quienes emprendieron el viaje a la tierra sagrada. Ya son 99 parejas. Vaya. Me entra la curiosidad por saber qué es eso del viaje, o sea, la tierra sagrada esa. Oye, a ver si me puedo... no me dejan, pero igual os atravieso. ¡Sí! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! Ahora, eso es. Quería subirme aquí. He hecho trampas. ¿Qué hay aquí? ¡Un diamante! ¡Oh, la, la! Y aquí no hay nada, hay un búho. ¡Eh, búho! A ver, ¿me dejáis? Eso es, perfecto. Bueno, pues vamos a bajar por aquí y luego vamos a hablar con Vivi a ver qué se cuenta. Hombre, voy a hablar con este. A ver si sabe algo sobre Kuja y todo eso. Juan Can. ¡Oh, qué visitante más extraño! ¿Por aquí no has visto a un tipo sospechoso? Se llama Kuja. Tú eres bastante sospechoso. No. ¿Cómo te diría? ¿Un tipo con cara de antipático? Tú tienes cara de antipático. Vamos a dejarlo en paz. ¡Hola, perrito! Tranquilo, perrito. No me muerdas, oye. Vale, aquí está la gente de la caballero, estos. Y esto parece ser que es para dormir, echarnos una siesta y tal. A ver, vamos a mirar un poco por aquí. ¡Oh, perfecto! 1800 giles, me voy a forrar. Y bueno, perdone, señorita. Señora, Ana Hormiga. Son 100 giles por habitación. Bueno, vamos a pagar, ¿no? Ya si recuperamos toda la vida, toda la magia. Tan fuertes y sanos. Uy, qué fuerte ha sido. No he podido ni llegar a terminar de roncar. Bueno, a ver. Vale, tienen agua. Qué bonito. Qué cojín que no sé qué hace ahí. Solo. Pensaba que habría algo. Bueno, pues a ver. Vamos a ir otra vez por aquí. Ah, este hemos vuelto al principio. Vamos a hablar con Vivi. Vale, vamos a hablar con Vivi. Y a ver qué nos cuenta. Pues los demás no aparecen, así que deben de estar haciendo sus cosas. Uy, qué me atasco. ¿Y aquí no hay nada? ¿Y aquí en este árbol? No. Pues nada, pues vamos a hablar con Vivi. ¿Qué haces, Vivi? Oye, Dan, esta gente... ¡qué bueno que estaba el pollo asado del otro día! Jorge Picapiedra, estaba tan tostadito. ¿Cómo lo asáis? ¿Con algún hechizo especial? Los piñones también estaban divinos. Juan Pablo Dios Acuestas. Ay, pero ¿por qué hoy han mandado a un pequeñuelo como tú? Vivi, ¿les conoces?
¿Qué va? Si es la primera vez que estoy en este pueblo. Es verdad. Voy a hablar con más gente. Es extraño, la gente es como le conocieran a Bibi. Hola, buenas, quiero hablar con este. Ah, vale. Bueno, vamos a hablar con los hermanos y... interrogación. Tata, tengo hambre. Pero si acabas de comerte un buen plato de cocido de búho. Con eso no tengo ni para empezar. ¿No tienes algo más consistente? ¡Trulala! Mira, un magón. ¿Magón? Trulala, hoy también has venido a vendernos algo rico. ¿Qué? Eso era... un mago. Un mago negro. Vamos a echar un vistazo. Ha ido a la tienda esa. ¿Eh? Es un mago. Gracias por traerme siempre tan buena mercancía. Tú. ¿Eh? Bibi también está flipando. ¡Eh, espera! ¡Espera, Bibi! ¡Bueno! ¡Espera! Bibi, ¿qué pasa, Gitán? No estoy seguro, pero sigamos a Bibi. Bibi, ¿y el mago negro que acabamos de ver? Es un mago negro, ha salido corriendo del pueblo. ¿De dónde habrá salido? ¿Quizá el ejército de Brané? ¿Conocéis a los magones? ¿Los qué? Los magones, vienen del bosque del sudeste a comerciar con nosotros. ¿Entonces son muchos? ¿Y ese bosque está por aquí cerca? Sí, pero para llegar hay que ir hacia el este y rodear el precipicio, Lala. Dicen que viven tan al fondo que ni siquiera hay búhos. ¿Qué quieres decir, eh? ¿Qué quiere decir eso? Oye, Tan, yo quiero ir al bosque del sudeste. Sí, buena idea. Por mí está bien, tal vez encontremos alguna pista. Mientras haya comida, a mí me da igual. Esta tía. En marcha hacia el bosque del sudeste. Oh, pues oye, pues parece ser que nos dirigimos hacia el bosque del sudeste para averiguar... ¿Qué hacen estos magos negros aquí? ¿Cómo han llegado al continente exterior cuando han sido fabricados directamente del continente de la niebla? Y no supuestamente no... son como muñecos, ¿vale? Y esto no se sabe si las raíces se han enredado entre las piedras o si han puesto piedras entre las raíces. Es la verdad. ¿Y el edificio? ¿Cómo lo habrán...? Mejor dicho, ¿para qué tomarse el trabajo de vivir en un lugar así? La verdad es que es bastante extraño. Pero bueno, la cosa es que ahora nos tenemos que dirigir hacia el bosque del sudeste. Y después de eso tendremos que averiguar cómo llegar hasta los magos negros, porque dicen que no se les encuentra, o sea, están más al fondo que hasta que no hay ni búhos, o sea, no, tan al fondo que no hay ni búhos. No sé, es algo raro. Así que bueno, yo me despido, es un episodio bastante cortito, pero ya veis que esto se está animando bastante y luego más adelante pues sabremos qué es lo que nos depara, ¿no? En este maravilloso mundo como es el de Final Fantasy IX. Así que muchas gracias por verlo, de verdad, para los que acabáis de llegar o para los que no, o los que me seguís, muchas gracias, de verdad. Así que ya sabéis, darle me gusta, favoritos, suscribiros y... comentar, sobre todo comentar, y aquí haciendo un poco de estiración y tal, y estirar un poco las piernas, los brazos de parte de Gitán, pues se despide Unai Creator y sin más que decir, nada que, salvo que hasta la próxima y cuidaos mucho.